Are you ready? Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomanBV2 y claro que sí, hoy es jueves y los jueves que toca, pues el resumen, ¿no? El resumen de Footstar, esa competición que muchos ya conoceréis, ¿no? Por vídeos anteriores, podéis verlo en directo, yo os traigo todos los jueves un resumen, pero podéis verlo en directo todos los lunes a las 9 de la noche, hora española, en footstar.es. Así es que, si os parece, vamos con las presentaciones. Ulises sigue en pachucho y desde aquí le mandamos, como la semana anterior, abrazos de curación. Y una rápida recuperación también. Bueno, no sé yo si tú estás haciendo aquí tu maniobra, que te veía muy juego psicológico en los otros partidos. Bueno, la del trampolín. Tenemos modificadores, sino que tenemos novedades, tenemos regalos. Tenemos de todo, vamos a entrar en un momento en todo eso, pero... Pero antes vamos a ver la clasificación. Bueno, pues Miguel va primero, 5 de 5, está intratable. Nadie ha conseguido derrotarle, ni siquiera rascar un puntito. Ese partido entre Puifit y Marc Arisa, ¿vale? Tercer y cuarto clasificado, que se juegan bastante. Porque, bueno, son rivales directos. Recordad que se clasifican los cuatro primeros. Y bueno, pues eso podría dar pie a que alguno de los dos rezagados levantara la cabeza y se alzara con ese cuarto puesto, dejando fuera uno de los dos. Vamos a dar códigos para todas las plataformas. Para todos. Vamos a dar códigos para todas las plataformas. Y entonces, lo que tenéis que hacer para participar es bien sencillo. Tenéis las instrucciones aquí debajo. Utilizar el hashtag Footstars. Y os acabamos de enseñar los partidos de la noche. Tenéis que poner, como pone aquí, ¿no? Partido 1 y el resultado. Bueno, es todo un punto, ¿eh? El de los premios que dan en Footstar. Van apareciendo códigos a medida que va pasando el programa. Esos son solo para Xbox 360. Pero esto que acaba de explicar, lo de la porra, podéis participar los de cualquier plataforma, ¿vale? Él ya ha explicado cómo se participa. Y los ganadores se llevan 5 sobres de oro. Además, sé de buena tinta que, bueno, no quiero tampoco mojarme mucho, ¿vale? Pero se rumorea, se comenta que este lunes habrá o quizás algún jugador Toti o alguna sorpresa así un poquito más grande. Así es que no os lo perdáis, ya sabéis, lunes a las 9 hora española, footstar.es. Dos ganadores de la porra. Si así hay varios, pues haremos un sorteo, evidentemente. Pero bueno, me interesa pasar ya a la presentación del primer partido de la noche. Correcto. Vamos a ver cómo están estos jugadores, cómo está John, cómo está Miguel, cómo están los ánimos y cómo han afectado los limitadores. ¿Recordemos los limitadores, Puifit? Sí, el primero tendrá que hacer un equipo de 3 estrellas máximo, el segundo de 3 estrellas y media, el tercero de 4 estrellas, el cuarto de 4 estrellas y media y el quinto y el sexto sin limitación. Pueden poner lo que quieran, 5 estrellas o como vaya. A conocer a nuestros invitados de la noche, viejos conocidos, ya somos amigos ya parece que de toda la vida, ¿eh? John. Buenas noches. Buenas noches. Miguel. Buenas noches. Te veo, Miguel, hoy intranquilo. Jodidillo. Miguel, como siempre, con la equipación del Barça, está con la señera. Y John está jugando con el uniforme azul. Azul, también usó la semana pasada. Bueno, coge todas. Eto, cuidado, se la pasa por alto. Atención, puede marcar. Oportunidad clarísima y gol. ¡Gol! De Leandro Damião, que lo celebra. Y como diciendo, se veía venir. Se veía venir. Estamos en el tiempo de descuento. Rossi se hace con el balón. Cuidado aquí. Cuidado a esta jugada. Rossi hace un regate, recupera el balón. Ojo, que se va por el pico del área. A ver qué hace John Display, que chuta. El balón queda muerto. Rossi en el rebote no consigue cogerlo. Pero hay un segundo rebote aquí. Cuidado. Coge el balón Mauricio Isla. Y Miguel corta ese ataque. Y acaba de matar el partido. Ya ha tenido aquí John la oportunidad de empatar en el último momento. ¿Cómo se ha puesto esa última jugada, Puifit? Uf, ha estado muy emocionante esta última jugada. He visto tanto Puifit como yo nervioso, a pesar de que has tenido dos ocasiones clarísimas, ¿eh? Porque sí. Miguel Puifit, no sé si ahora tengo razón o no, pero creo que ha tenido la del gol y poco más. Bueno, un par de ellas, sí, la del gol y otra más que ha dado en el palo, si no recuerdo mal, y poco más. Miguel,
Bueno, ya es bastante, ¿no? Con este equipo. ¿Estás contento de tu partido o crees que lo puedes haber hecho mejor? No, yo creo que está bastante bien. Podría haber marcado alguno más, pero claro, es difícil llegar con estos jugadores también. Pues prepárate, prepárate la semana que viene, ¿eh? Sí, ya. Porque ya. Seguirás líder y vamos a anunciar los limitadores de la semana que viene. ¿Ya toca? ¿Ya toca que anunciemos? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Los limitadores de la semana que viene serán... Esta es la jornada que estamos hoy, pero PushFit, vamos a obligar a todos los jugadores, entre los que te incluyes, claro, a hacer equipos de jugadores españoles, no de la BBVA, españoles. Españoles, en general, sí. Y tienen que, o sea, aplicamos la ley Bosman muy a la ligera, digamos, sí, a lo bestia. Adaptación libre de la ley Bosman. Miguel, vas a tener solo la oportunidad de poner a tres extranjeros. Bueno, de todo idioma más, ¿no? Otra vez. Un francés cuenta como extranjero. No sé. Vale. Es decir, que no es comunitario, no me vengas luego por ahí. Vale, y a partir de ahí el segundo podrá poner cuatro y así. Y así, respectivamente. Sí. O sea que los dos que al final estén el quinto y el sexto podrán poner siete y ocho jugadores extranjeros y eso pues te permitirá tener un equipo ya casi como sí, el que tienes. Sí, bastante bueno. Pero los primeros van a sufrir bastante. Bueno. Bueno, la apertura de sobres no la voy a dejar, ¿vale? Porque me habéis pedido algunos, pero no voy a dejar porque esto se alargaría un montón. Así es que si toca algo bueno, no os preocupéis que lo pondré, lo comentaré, dejaré las impresiones de al que le ha tocado, ¿vale? Pero bueno, en esta primera ronda lo mejor que toca es soldado, ¿vale? Así es que vamos con ese segundo partido que ya os adelanto que hay una sorpresa y además muy, muy, muy grande. Vamos a hablar con Cepelix. Cepelix, te veo afeitado, como yo, bien, ahí, sí, fresco, sí. ¿Te has recuperado de tu gripe? Sí, sí, ya estoy bastante mejor, gracias. José, con una dosis de confianza vienes hoy, ¿eh? Te veo relajado. No sé yo, ¿eh? No, bien, bien. Te funcionó perfecto el equipo la semana pasada. Recordemos que ganaste a Inzaghi. 6-2. No es por hacer daño, pero... Contra el amigo Puyfi, limitador, cuando llegue el turno de José Cerrap. Cepelix, tú no tenías ningún limitador. No, faltaría más. Ya soy yo delimitador. Entonces, bueno, el equipo sigue siendo el mismo. Es tremendo cómo se mueve ese jugador. ¡Ojo de Cepelix! ¡Grandísimo pase por arriba! ¡Uf! ¡Que chuta y se queda muerto! Vaya parada del portero del Mallorca de Plata. Isaac Becerra, creo que se llama. Le ha salvado la vida. Increíble. A José Cerrop. Nada más empezar el partido. Cuidado ahí. ¡Ojo! ¡Qué fallo defensivo! ¡Horrible! Inzaghi define, lo estábamos diciendo, Puyfit. Es que Inzaghi no perdona. Es como Marcarisa. Cuidado aquí, que puede venir el segundo. ¡Uy! Tiro al larguero. José Cerrop quiere finiquitar el partido rápido. De Cepelix. Se lo vuelve a intentar por el centro. Se la pasa a Armero. Jugador que tuvo poco protagonismo en la jornada anterior, pero cuidado que ahora... Cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Uy, uy, está solo el delantero! ¡Remata de cabeza y gol, 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 gol! De Cepelix, que manda un corazón a sus fans. Ha marcado Robinho. La samba ha venido por otro lado. Voy a decir una cosa, Puyfit. Cuando juegas con amigos, sí que estoy de acuerdo en no hacer el guarro en las jugadas e intentar juego bonito, juego espectacular. Pero cuando juegas una competición como Footstars, que la presión es vital y que cada punto y cada segundo y cada jugada cuenta. Aquí se marca de aquí, centro, se marca, exacto, de rabona, se marca de como aquí llegue. Aquí vale de todo. Claro que sí. Y nada de criticar, porque si la gente que critica estuviese aquí... Vamos, haría lo mismo. Vamos. Y más con los equipos que tenemos, tranquilo. Escuchando electrobachata, ese que se pone. Cuidado aquí, que tiene una oportunidad clarísima, cuidado, de Cepelix. En la frontal va a chutar Armero. Tiro, no, cruzado y golazo de Armero. Es el jugador más peligroso de Cepelix. Ha optado por hacer el regate para quedarse solo. Cuidado aquí con Aguilarela. ¡Qué chuta y penalti! ¡Penalti! ¡A penalti, favor penalti de Cepelix en el tiempo de descuento de la primera parte! Primer penalti de todo Footstars. Mira, mira, ¿qué te parece? ¡Uy! Uf, se ha hecho ahí un Di María, bueno. La presión está en los hombres de Cepelix. Pone cara de concentrado. ¿Lo tirará a lo Palenca o lo qué? Lo va a tirar con Aguilarela, vamos a ver quién lo tira. Y gol, 3-1, sorpresa mayúscula en el marcador de Cepelix. Plus de química. Uy, de Cepelix, que chuta al palo, ha evitado. El palo ha evitado ese 4-1, sorprendente. Ojo, otra vez, ojo. Sergio Busquets, que no, lo tiro, pero otro tiro. ¡Gol! Disfrútalo.
Te va bien esa electrobachata, ¿eh? Sí, sí, va genial. Yo creo que no mucha gente habrá apostado por un 4-1. Veremos luego cómo lo hacemos. Pero qué sorpresa, me encanta esa sorpresa. ¡Ojo otra vez de Zeferinx! ¡Que se permite un lujo y marca el 5-1! Marca un excelente gol de vaselina. Es hecho el equipo de José Cerrop. Otra vez Jackson Martínez. ¡Otra vez lo intenta de Zeferinx! Segunda vaselina seguida. Hace poco José Cerrop decía, al igual me mete 6. Necesitaba la victoria, la verdad es que ya estaba bastante cansado de solo tener un punto. Y bueno, aprovecho un poquito que tenía 3.5 estrellas para intentar atacar todo lo que he podido. Yo ahora mismo solo pienso en bajar del ranking corriendo para que me quiten lo del handicap, porque vaya tela. Bueno, enhorabuena a Zeferinx por esa primera victoria. Se pone en la clasificación con 4 puntos. Decir que se lleva José no solo una ración doble de natillas, que también, sino que aparte, bueno, pues en caso de que no haya empate en este último tercer partido entre Marcaris y Epifit, abandonará esa segunda plaza. Esto es todos los ganadores de la One Day Cup, digamos, hacemos ese concurso en el que les damos, bueno, que gane, 120 euros para que puedan irse al partido de fútbol que les dé la gana. Zeferinx, el destino de mucha gente depende de mí. Está en tu mano. Me gusta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El ganador es Oscar Style, me ha parecido leer. Sí. Efectivamente, enhorabuena. A ver qué enfoque. Ahí está. Otra, bueno, otra cosa que comentar, que marco hoy, gran detalle. Cuéntanos un poquito de qué va tu camiseta, Juegaterapia. Bueno, se trata de una asociación que se dedica a recaudar fondos para ayudar a niños con cáncer a través de los juegos y los videojuegos, básicamente, y por eso me pareció despedir una camiseta para hacer un poco de publicidad suya, porque me parece un gesto muy, muy grande y creo que todos podemos ayudar con lo que sea, con el mínimo detalle, lo que podamos. Para causas como estas, porque no nos tenemos que olvidar que aunque nosotros estemos bien, estemos sanos, hay gente que lo pasa mal realmente y no cuesta nada ayudar, ¿no? Pues muy bien, Marc, efectivamente, te doy toda la razón. Y a los que estáis viendo Foodstars, pues buscad Juegoterapia en Google y eso les saldrá toda la información. Y si decidís colaborar, que no hace falta que sea la gran colaboración, sino que, bueno, con un detalle, un poco de ayuda ya más que suficiente. Bueno, pues bonito gesto el de Marc Arisa con Juegoterapia. Y vamos, y bueno, ya habéis visto que hay premios y, bueno, vuelvo a recalcar, ¿vale? Este lunes que viene a las 9 horas española en foodstar.es, bueno, hay más de una sorpresa y buena, así es que no os lo perdáis. Vamos con ese tercer partido porque, bueno, pues porque está la cosa que arde. 4 estrellas, ¿te has sentido cómodo con este limitador? ¿Has podido hacer el equipo que querías o has tenido que dejar afuera a alguien así? No, he puesto todos los que me tocaron la semana pasada de la Premier, como Soldado, Lucas Leiva, Eriksen y Welbeck. Vaya equipazo que tienes, ¿eh? Y luego enfurecido de la primera ronda y yo creo que vas a por todas, ¿no? Hombre, sí, vengo con ganas, pero bueno, lo mismo, ¿no? Que ya lo he dicho por Twitter también. El otro partido también fue con la misma actitud de, bueno, gran rival, ¿no? Me va a ganar seguro, un empate es bueno y me metió 4, así que... A ver, Marc Arisa saca el córner con Di Natale, jugador bajito con mucha claridad. ¡Ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! De Marc Arisa. Remate de córner de manual. Porque le acaba de dejar un contraataque clarísimo. Pasa en profundidad por alto que recoge Di Natale. Di Natale se centra, chuta. Uf, palo y gol, gol, gol de Di Natale. Tiro a colocar. Y Puffit ahora mismo, Zeferinx tiene que ser fuerte psicológicamente. Jugada aislada, se pueden marcar 2 goles. Es muy, muy importante aquí en Foodstars no ceder terreno. ¡Ojo aquí, que tenemos a Puffit! ¡El gol, lo que estábamos diciendo, Zeferinx! Aquí tenemos el primero y desde se ha puesto ofensiva y... Roberto Soldado, ¿eh? Vamos a ver la repetición, cómo Soldado pone el cuerpo por entre dos defensas de Marc Arisa. Le ha puesto el pie muy bien Marc Arisa. Ahora también, como antes, ¿eh? De ida y vuelta. Estamos viendo que no hay descanso. Las transiciones son... No hay tregua. Mínimas. Y Natale abre el balón hacia De Siglio, el lateral, que se la pasa a Montero. Montero tiene una posición franca para centrar. Decide pase en corto. Y Natale, pase en profundidad y gol de Marc Arisa. Yo os he visto muy bien a los dos, ¿eh? Los dos habéis jugado un gran partido. Sí, ha sido un partido
no igualado porque Marca ha tenido la posesión en todo momento, pero que en ocasiones sí. ¿Estás contento? Hombre, sí. ¿Cómo has jugado? Mucha gente me pedía la revancha y me la he tomado, pero bueno, no es nada personal con él ni nada, ya lo sabe. Pero sí que tenía que controlar el partido, ¿no? Porque a la mínima que se me descontrolaba un poco y era arriba y abajo, él a contra es muy bueno, sabe muy bien cómo calcular los pases por arriba y mis defensas pues a veces no pueden hacer nada. Uf, bueno, partidazo, ¿no? Partidazo que se acaba llevando Marc. Además, recordamos que como José cayó ante Zeperix, pues Marc es el que se coloca en segunda posición. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Los sobres decir que, bueno, pues que a Marc le toca, a Marc Arisa le toca a Negredo y a Pufit le toca el señor Podolski. Vamos a anunciar los ganadores de los dos packs de sobres, ¿no? No sé. Vamos a... Espera un momento, me están aquí diciendo... Vamos a esperar un ratito. Hay muchos, hay 22. Hemos dicho antes, Zeperix, 22 ganadores. Primer ganador, me lo dicen ya. Tony Magen Galán. Este es el primer ganador. Enhorabuena. Y el segundo, Sergio Gómez 77. Estos dos, vosotros dos lleváis un pack cada uno de 5 sobres de oro. Contactaremos con vosotros vía Twitter, con lo cual seguid LVPS. Y ya sabéis, tanto Play 3 como Play 4, Xbox One, Xbox 360, PC, lo que sea. Si tenéis Ultimate Team, tenéis el premio. Con lo cual, enhorabuena a los dos. Gracias a los demás por participar. Y ahora, Cepri, si te parece, vamos a ver qué toca la semana que viene. Sí. A ver qué tal. Primer partido. Miguel Fordovín contra Puyfit. Y darle las gracias a todos nuestros participantes. Y también recordar eso, ¿no? El gesto de Marc hacia Juegaterapia, que si queréis buscarlo en Google, pues aunque traéis toda la información posible y seguro que no cuesta nada ayudar un poquito. Nos vemos la semana que viene. Ojo, lunes, 9 de la noche, hora España Peninsular. Volveremos con unos partidos, vamos, de miedo. Increíble. Y a ver si vuelve Ulises, que ya lo echamos de menos. Sí, un saludo para él. No voy a decir allá donde esté, como casi cerró, pero un saludo para él y que se recupere rápido. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Bueno, pues yo me despido ya también. Nos vemos el lunes en footstar.es, el lunes a las 9 de la noche, hora española. Y si no, pues bueno, pues lo podéis ver resumido aquí en mi canal, pues bueno, pues como cada jueves, ¿vale? Que iré haciendo este resumen. Un saludo a todos. Y adiós, adiós.